Hola amigos de Crecimiento Interno. Se ha descubierto que el individuo puede actuar sobre lo universal y que el resultado de esta acción e interacción es causa y efecto. El pensamiento, por lo tanto, es la causa y las experiencias que encuentras en la vida son el efecto. Elimina entonces cualquier tendencia a quejarte de las condiciones tal como han sido o como son, ya que depende de ti cambiarlas y hacerlas como te gustaría que fueran. Dirige tu esfuerzo hacia darte cuenta de los recursos mentales y que ellos siempre están a tu disposición, de donde proviene todo poder real y duradero. Persiste en esta práctica hasta que llegues a la comprensión de que no puede haber fracaso en la consecución de cualquier objetivo adecuado en la vida, siempre que comprendas tu poder y persistas en tu objetivo, ya que las fuerzas mentales siempre están listas para prestar su ayuda a una voluntad con propósito en el esfuerzo de cristalizar el pensamiento y el deseo en acciones, eventos y condiciones. Mientras que al principio cada función de la vida y cada acción es el resultado del pensamiento consciente, las acciones habituales se vuelven automáticas y el pensamiento que las controla pasa al ámbito de lo subconsciente. Sin embargo, es igual de inteligente que antes. Es necesario que se vuelva automático o subconsciente para que la mente autoconsciente pueda atender otras cosas. Sin embargo, las nuevas acciones se convierten a su vez en habituales, y luego automáticas y luego subconscientes, de modo que la mente vuelva a liberarse de este detalle y avance hacia otras actividades. Cuando te das cuenta de esto, habrás encontrado una fuente de poder que te permite enfrentar cualquier situación que se desarrolle en la vida. Y ahora sí, vamos a la parte 3 del libro El Sistema de la Llave Maestra. Si no has visto la parte 1 y 2, te dejo el link en la descripción. Y bueno, empecemos por el sistema nervioso. El sistema nervioso cerebroespinal es el que usa la mente consciente y el sistema nervioso simpático es el que usa la mente subconsciente. El sistema nervioso cerebroespinal es el canal por el que recibimos información consciente de los sentidos físicos y también por el que controlamos los movimientos del cuerpo. Este sistema de nervios tiene su centro en el cerebro. Por otro lado, el sistema nervioso simpático tiene su centro en la parte posterior del estómago, que es una zona conocida como el plexo solar. Este sistema es el canal que mantiene, sin que lo pensemos, obviamente, las funciones vitales del cuerpo. Ambos sistemas están conectados por el nervio vago, que sale del cerebro como parte del sistema voluntario hacia el pecho, enviando ramas al corazón y los pulmones y finalmente pasando a través del diafragma. En esa parte, el nervio vago se une con los nervios del sistema simpático, creando así como que un vínculo entre los dos sistemas y formando una sola unidad en el cuerpo humano. ¿Por qué digo todo esto? Porque hemos visto que cada pensamiento es recibido por el cerebro, que es el órgano de lo consciente, y aquí es sometido a nuestro poder de razonamiento. Cuando la mente objetiva está convencida de que el pensamiento es verdadero, se envía entonces al plexo solar, o el cerebro de la mente subjetiva, para que se convierta, digamos, como en nuestra carne y se materialice en el mundo como realidad. Ya no está sujeto a ninguna discusión, la mente subconsciente no puede argumentar ni una sola cosa, solamente actúa y acepta las conclusiones de la mente objetiva como definitivas. Por otro lado, el plexo solar ha sido comparado como si fuera el sol del cuerpo, porque es un punto central de distribución de la energía que el cuerpo genera constantemente. Esta energía es muy real. Y este sol, digamos entre comillas, es un sol muy real también. La energía es distribuida por nervios reales a todas partes del cuerpo y se emite en una atmósfera que envuelve tu cuerpo. Si esta radiación es lo suficientemente fuerte, se dice que la persona es magnética y que está llena de magnetismo personal. Tal persona puede ejercer un inmenso poder para el bien y su sola presencia muchas veces aporta consuelo a las mentes perturbadas con las que entra en contacto. Cuando el plexo solar esté en funcionamiento activo, irradiando energía vital y vitalidad a todas las partes del cuerpo y a todos los que encuentra, las sensaciones son muy agradables. El cuerpo está lleno de salud y todos aquellos con los que entra en contacto experimentan una sensación muy placentera. Si hay alguna interrupción en esta radiación, entonces las sensaciones son
ya no son tan agradables, al contrario, son desagradables, y el flujo de vida y energía hacia alguna parte del cuerpo se detiene. Y esta es la causa de todo mal de la raza humana, ya sea físico, mental o ambiental. Físico, porque el sol del cuerpo ya no genera suficiente energía para vitalizar alguna parte del cuerpo. Mental, porque la mente consciente depende de la mente subconsciente para la vitalidad necesaria para sustentar su pensamiento. Y ambiental, porque la conexión entre la mente subconsciente y la mente universal está siendo interrumpida. El plexo solar es el punto en el que la parte se encuentra con el todo, donde lo finito se convierte en infinito, donde lo no creado se convierte en creado y donde lo universal se individualiza. Y por supuesto también donde lo invisible se vuelve visible. Es el punto en el que aparece la vida y no hay límite a la cantidad de vida que un individuo pueda generar desde este centro solar. Este centro de energía es omnipotente porque es el punto de contacto con toda la vida y toda la inteligencia. Puede, por lo tanto, lograr lo que sea que se le ordene realizar. Aquí reside el poder de la mente consciente. El subconsciente puede y va a llevar a cabo tales planes e ideas que le sean sugeridos por la mente consciente. El pensamiento consciente, entonces, es el maestro de este centro solar desde donde fluye la vida y la energía de todo el cuerpo. Y la calidad del pensamiento que sostenemos determina la calidad del pensamiento que este sol va a irradiar. Y bueno, es evidente, por lo tanto, que todo lo que debemos hacer es dejar que nuestra luz brille. Cuanta más energía podamos irradiar, más rápidamente vamos a poder transmutar condiciones indeseables en fuentes de placer y beneficio. La pregunta importante entonces es, ¿cómo hacer que esta luz brille y cómo generar esta energía? El pensamiento no resistente expande el plexo solar y el pensamiento resistente lo contrae. ¿Qué quiere decir esto? El pensamiento agradable expande y el pensamiento desagradable contrae. Los pensamientos de valor, poder, confianza, esperanza, pues obviamente van a producir un estado correspondiente. Pero el principal enemigo del plexo solar, que debe ser destruido absolutamente antes de que haya posibilidad de dejar que la luz brille, ese enemigo es el miedo. Este enemigo debe ser destruido, eliminado y expulsado para siempre. Entiendo que el miedo te sirve para algunas cosas, pero para la mayoría de las cosas debemos expulsarlo. El miedo es la nube que oculta el sol y que causa una penumbra perpetua. Este es como un demonio personal, ¿no? Que hace que las personas teman el pasado, el presente y el futuro, que teman a sí mismas, que teman a sus amigos, a sus enemigos, que teman a todos y a todo. Cuando el miedo es destruido de manera efectiva y completa, entonces tu luz va a brillar y las nubes se van a disipar y vas a haber encontrado la fuente de poder, energía y vida. Cuando te des cuenta de que verdaderamente eres uno con el poder infinito, y puedas demostrar conscientemente tu habilidad para superar cualquier condición adversa mediante el poder de tu pensamiento, el miedo habrá sido destruido y tú habrás tomado posesión de tu derecho de nacimiento. Nuestra actitud mental hacia la vida es la que determina las experiencias con las que nos encontramos. Si no esperamos nada, pues no vamos a tener nada. Si demandamos mucho, vamos a recibir una mayor porción. El mundo es duro solo en la medida en que no afirmamos nuestra presencia. La crítica del mundo es amarga solo para aquellos que no pueden hacerse espacio para sus ideas. El miedo a esta crítica es lo que hace que muchas ideas no vean la luz del día. Pero la persona que sabe que tiene un plexo solar no teme a la crítica ni a nada más, porque está muy ocupada irradiando valor, irradiando confianza, irradiando poder. Anticipa el éxito con su actitud mental y destruye barreras y supera el abismo de duda y vacilación que el miedo pone en su camino. El conocimiento de nuestra capacidad para irradiar conscientemente salud, fuerza y armonía nos trae la comprensión de que no hay nada que temer porque estamos en contacto con una fuerza infinita. Ahora, este conocimiento solo puede obtenerse al hacer una aplicación práctica de esta información. Aprendemos haciendo. A través de la práctica, el atleta se vuelve competente, se vuelve fuerte, se vuelve experto. Si yo te lo digo así nada más, no va a servir de mucho.
Como la siguiente afirmación es de considerable importancia, la voy a presentar de varias formas para que no falles en captar su significado. Por ejemplo, si eres de inclinación religiosa, pues diría que puedes dejar que tu luz brille. Y si tu mente tiene una inclinación hacia la ciencia física, diría que puedes despertar el plexo solar. O si prefieres la interpretación estrictamente científica, pues diré que puedes impresionar tu mente subconsciente. ¿Ok? Tú ya has aprendido que el subconsciente es inteligente, que es creativo y responde a la voluntad de la mente consciente. Entonces, ¿cuál es la forma más natural de lograr la impresión deseada? Concéntrate mentalmente en el objeto de tu deseo. Cuando te concentras, estás impresionando al subconsciente. Este no es el único camino, pero es un camino simple y efectivo. El método más directo y, en consecuencia, el que produce los mejores resultados, pues sería este. Es el método que ha producido resultados tan extraordinarios que muchos piensan que se han logrado milagros. Es el método mediante el cual cada inventor, financiero y estadista ha sido capaz de invertir la fuerza sutil e invisible del deseo, la fe y la confianza en hechos concretos, en hechos tangibles en el mundo objetivo. La mente subconsciente es una parte de la mente universal. Lo universal es el principio creativo del universo. Y una parte debe ser igual en tipo y calidad que el todo. Esto significa que esta fuerza creativa es absolutamente ilimitada, no está limitada por ideas preconcebidas ni por la forma que debería de tomar. Todo lo que se requiere es reconocer que tu deseo está siendo realizado. Esta comprensión va a ser el motor que va a poner en movimiento causas que generan resultados de acuerdo con tu deseo. Esto se logra porque lo universal solo puede actuar a través del individuo y el individuo solo puede actuar a través del universal. Son uno solo. Para tu ejercicio esta semana, te voy a pedir que vayas un paso más allá. No solo debes estar perfectamente quieto y evitar cualquier pensamiento en la medida de lo posible, sino que también debes relajarte. Suelta todo y permite que los músculos tomen su condición normal. Esto va a eliminar toda presión de los nervios y va a eliminar esa tensión que frecuentemente produce el agotamiento físico. La relajación física es un ejercicio voluntario. Ahora sí que es un ejercicio voluntario de la voluntad, aunque parezca redundante, pero es cierto. Y este ejercicio va a ser de gran valor porque te va a permitir que la sangre circule libremente hacia y desde el cerebro y al cuerpo. La tensión conduce al no descanso mental y a la actividad mental anormal de la mente. Produce preocupación, cuidado, miedo, ansiedad. Por lo tanto, la relajación es absolutamente necesaria para permitir la máxima libertad de la facultad mental o de las facultades mentales. Entonces, haz este ejercicio lo más completo posible. Determina mentalmente que vas a relajar cada músculo y cada nervio hasta que sientas tranquilidad, descanso y paz contigo mismo y con el mundo. Ahora bien, el plexo solar va a estar entonces listo para funcionar y te va a sorprender mucho el resultado final. Así que esta va a ser tu tarea para la siguiente semana. Medita, relájate, piensa en el plexo solar, expándete y siente los resultados. ¡Hasta la próxima! Si te gustó este video, no olvides darle like y compartirlo con tus amigos. Suscríbete al canal para que puedas ver más de este tipo de temas y dale click a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Me encantará saber de ti y de los temas que te gustaría que tratáramos en la sección de comentarios. Nos escuchamos a la próxima.